Tenemos 5 euros y queremos irnos de compras. ¿Imposible? Pues no. ¿Pero cómo hacemos? Pues olvidándonos de las grandes y caras superficies comerciales y confiando en la Fundación Emmaús. Por segundo año consecutivo y aprovechando la época navideña, abre su rastrillo solidario de ropa de segunda mano. Y como viene siendo habitual, sobre todo en tiempos de crisis, lo primero en lo que nos fijamos es en el precio de las prendas. No, no se sorprendan, Emmaús tira la casa por la ventana con precios que van desde los 20 céntimos hasta los 3 euros. La verdad es que los precios son muy baratos y con 5 euros uno puede ir completamente vestido. Y lo comprobamos, seguimos teniendo los 5 euros en el monedero y nos disponemos a gastarlos si pensamos en ellas. Por ejemplo, este vestido, este es, efectivamente, euro y medio. Este vestido, que podría ir perfectamente conjuntado con estos zapatos que tenemos aquí. Zapatos, un euro. Y un abriguito, que estamos en temporada de frío, 2,50 euros. Por 5 euros estaríamos perfectamente vestidos. Vestidos, calzados y abrigados. Pero, ¿y si queremos quedar bien y llevarnos algún detallito para nuestra pareja? Pues tiramos de los 5 euros que hemos encontrado por casualidad en nuestro bolsillo y visitamos la sección de caballero. Pues en el caso de los hombres nos podemos encontrar con chaquetas por 1,50 euros, que perfectamente podemos conjuntar con algún pantalón. Aquí, por ejemplo, este podría ser en tonos tostados. Y con una camisa a 1 euro. Y por supuesto, para redondear el presupuesto que tenemos, que son 5 euros, nos vamos a elegir un cinturón y una corbata. Y llegamos a la zona de accesorios, así completamos nuestro conjunto. Y para completar el conjunto, pues un cinturón a 0,50 y una corbata, en este caso además con un toque discretito y discretita, ¿no? A 0,50 también, con 5 euros tenemos pues ropa para estas próximas fiestas. Así, tanto ellos como nosotras podemos estrenar ropa estas Navidades sin que nuestra cuenta corriente lo note. Además, si todavía nos queda algo suelto en el monedero, también hay bolsos, pantalones, ropa de bebé e incluso pamelas algo fashion. Toda una ocasión para que las segundas oportunidades también puedan convertirse en regalos.